Finalmente, y a pesar de que las fuertes rachas de viento de este jueves hicieron peligrar la celebración del mercado navideño de Villafranca, la actividad se llevará a cabo gracias al intenso trabajo que se ha realizado desde el ayuntamiento. Por tanto, si quieren disfrutar de la gastronomía, las costumbres y las múltiples actividades que ofrecen, tienen la oportunidad de hacerlo hasta el próximo domingo. En el que, bueno, quiere poner en valor los productos de Villafranca y evidentemente pues cuenta con el apoyo del ayuntamiento. La verdad es que los productos que hay en Villafranca, tanto a nivel de panadería, también hay un horno artesano de cantarería y bueno, se ofertan un montón de productos y de posibilidades. Bueno, pues con el paso del tiempo esto ha ido incrementándose año tras año el número de visitantes y también en puestos que se ponen en la zona donde va ubicada el mercado. Y bueno, esperemos que venga muchísima gente este año también, porque cada año son más actividades las que se hacen. Hay actividades de magia, de teatro, de aventura, tiro con arco, en fin, el programa es muy completito. Además, durante toda la Navidad, Villafranca ofrece una forma distinta de decoración navideña. Hasta 10 calles se engalanan con elementos pensados, diseñados y elaborados por sus vecinos. Y bueno, este año tenemos 10 calles adornadas. 10 calles adornadas, pero es espectacular, porque el trabajo que están haciendo es impresionante, y cuando llegas a una calle, yo este año, antes de que pasara el jurado, me pasé por las calles y me quedé impresionado de lo bien del trabajo que tiene, y además todo con productos reciclados. Actividades para todos los públicos y mucho que conocer y degustar todo este fin de semana en el mercado navideño de Villafranca.